los computadores que nos ofrece el gobierno a las instituciones educativas nos sirven porque es una forma de llegar más fácil y motivar al estudiante en la pedagogía y en el aprendizaje con base en las nuevas tecnologías. En este colegio los computadores nos sirven para almacenar los documentos que nosotros queremos guardar, para aprender a manejar los diferentes programas que trae el computador y pues para que nos ayude en un futuro a cumplir nuestros sueños. Las instituciones educativas en los últimos 15 años hemos sido beneficiadas de una infraestructura para habilitar la enseñanza a nuestros estudiantes. Pero los equipos, cuando terminan su vida útil, quedan ahí arrumados y se convierten en contaminación. Como es bien sabido, la tecnología evoluciona rápidamente y los equipos que se traen a las instituciones educativas, pues despasados unos años, ya son obsoletos. Entonces, el desuso ya de esos equipos pues va a generar cierta contaminación. En Computadores para Educar no solo llevamos tecnología con contenidos educativos y formamos a los profesores de Colombia, tenemos una línea de sostenibilidad ambiental, es decir, que todos los equipos que se vuelven obsoletos, que ya no sirven para nada más en los colegios, que le han sacado todo el provecho, están trabajando para que sean entregados a Computadores para Educar. Pasamos a la institución educativa, generamos un inventario de los equipos, miramos de qué tamaño es el camión que necesitamos destinar para poderlos traer hasta Bogotá. Llevamos a CENARE, al Centro Nacional de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, los separamos en los materiales peligrosos, RESPEL se le llama técnicamente, de los materiales que pueden ser aprovechados, como les decía, el plástico o el vidrio. Estos equipos se le da a una empresa especializada para que haga el vertimiento de los residuos finales de forma ambiental y ecológica, y lo otro podemos ser vendido para que la industria vuelvan a ser usados estos materiales que son retomables. El impacto positivo que tenemos nosotros al tener esta política ambiental es que hemos evitado más de 14.000 toneladas de CO2 sean enviadas al medio ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Que 1.100.000 árboles no han sido talados gracias al programa que tiene Computadores para Educar. Nosotros somos el mayor generador de manejo ambiental de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de toda Colombia. Con orgullo llevamos más de 10 años haciendo esto y con orgullo estamos tomando conciencia desde los colegios hacia las comunidades para saber qué hacer con la basura electrónica.